creo que mires esto, mira. Teenager Lunch. Vení que te cuento un chismento. ¿Sabés que este hotel lo abrieron para nosotros? No se había inaugurado. Estamos inaugurando. Inauguró en noviembre. Yo creo que Victorio me muestre un regalo que le trajeron las fans. Regalaron esto, que para mí es porque ven que Lucas se baña cada dos capítulos. No, bueno, porque tenés mal olor. No, chicos, eso porque tenés mal olor. Agustín. Intimidades, no. Me traen, viste, viene con el recibo de la cuenta. Dice, ¿me firmás? Yo estaba distraído, estaba volviendo. Me dice, ¿me firmás? Empieza a poner para. Y digo, no, me tengo que firmar la cuenta. ¡Ah, no! ¡Mirá qué es esto! ¡Mirá! ¡No! Bueno, que es esto, Jacuz. Creo que soy de Rey de Inglaterra. Es un placer. Es un placer, es un placer. No me rompa la habitación, ¿eh? ¿Qué hice cagada? Misión imposible es que Peter Lanzani se vista de mujer. Son 100 puntos. Si baja el lobby vestido de Tipel y se cruza con por lo menos 3 personas, 150 puntos. Y si sale a la calle y camina una cuadra, 300 puntos. Ahí está difícil. No, para, amo que si sale a la calle. Yo creo que ya con los 100 puntos vamos muy bien. Sí. Y después, bueno, vamos a tirar un poquito más. Vos vayan pensando cómo lo van a convencer. Si lo van a convencer o si va a ser abajo. Vamos a engañarlo, vamos a decirle que nosotros lo acabamos de hacer con el de Pedro Solares. Agus, ¿cómo está? No, momento, no, se acaba la llegamos a perder pelado y te mata. Sí, dale, dale, rápido que sale tres tiempo, boludo. ¿Qué hay que hacer? No, es mentira. No, pero mirá, teníamos opciones, rubia o tú vas a una niña con una rubia. No, la vida, rubia. No, la parece mal Simpson. Salí, dale. Acomoda su frente, vamos entrenando un poquito. Está barro, hermosa. ¿Querés que lo afeitemos también? Le sacamos los pechos del pez, los pelos del pez, todo. Es muy lindo, ya está. Sí, el peor peinado del mundo de la pelota. ¡Es una señora! Che, me están pintando el pelo, ¿no? Qué linda boquita. Es el guasón. Esa boquita de cara. En la había pintaste los labios. No, la verdad que no. Se afina la cara, si no, dice la chica. Sí, la, con la barba que hace. Bueno, la tenemos bomba. La nueva bomba, tan Juanina. Greta del Monte. Greta del Monte. ¿Qué pretende usted? De bueno, primero 100 puntos se está adentro. Ahora. Vamos, que vegano, boludo. Van por su posición. Te vas a ganar un macho, te vas a ganar. Te vamos a traer. ¡Hola! Agarramos 500 puntos. ¿Qué mismo punto de ¿eh? No, nada. Ah, son los rayos que están contando puntos por algo. ¡Ay, qué chiste! ¡Ay, no! Estaba sumando puntos, esto era una misión imposible que, por lo visto, tan imposible no fue. La cara. ¿Cómo estás, Marianito? Tenemos que presentar una nueva integrante de ¿quién? Casi Ángeles. ¿Quién? Que va a entrar como la novia de Tiago, por eso te la queríamos presentar a vos. Capaz te cae mal, no sé, viste vos cómo estás compitiendo ahí. Bueno, acá llega. ¡Qué linda! Hola, hola. ¿Crees que tenés competencia? ¡No! Bueno, acabamos de salir, estamos yendo al estadio Aldo Cantoni en Chayán. Se la prueba de sonido, ya que Jaime no dice nada. ¿Cómo? ¿Qué? Jaime no trabaja. ¡Para! ¿Cómo que no trabajo? Bueno, por si gracias. Llegamos al patinódromo Aldo Cantoni a hacer la prueba de sonido de los Tony Angel y Casi Ángeles. Bueno, ahora sí, ya llegamos al estadio. ¿Cómo es esto? Ahora vos. Ah, bueno, para que te pase el micrófono y todo eso. Ahí va. Tiene que cambiar la cara para tocar la batería, que el resto está. La cara va acompañada con.